Colombia incorpora dentro de la legislación colombiana la desaparición forzada. Es decir, por fin dice hay desaparición forzada. ¿Eso qué significa? Significa que no solamente desaparecieron a las personas, sino que no había registros de desaparecidos. ¿Cómo, entonces, cómo surge la unidad, digo, y cómo es ese proceso del decreto en mano a formar este espacio totalmente nuevo? Bueno, la unidad surge de una exigencia que hacen las víctimas y las organizaciones de víctimas en la mesa de negociación de paz, de la negociación de la paz entre el gobierno y la entonces guerrilla de las FARC. Y luego, pues llegan al acuerdo las partes de crear una, dice el acuerdo, una unidad de alto nivel se haga cargo de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. A partir de la firma del acuerdo se expide un decreto que, bueno, un acto legislativo que es un cambio a la Constitución que incluye todo el sistema integral dentro de la propia Constitución y un decreto que le da un mandato a la unidad de cuáles son las funciones que va a tener, cómo va a ser dirigida y cómo va a desarrollar, cómo debe desarrollar sus funciones. En el mes de septiembre del 2017, un comité de escogencia, que acordado en la mesa de negociación también, un comité constituido por entes internacionales y dos nacionales, hace la selección de todos los que constituiríamos cada uno de los mecanismos del sistema integral, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la de Dirección de la Unidad. En ese momento, pues me eligen y pues me piden dirigir por primera vez esta institución que debe ser creada. Y con el decreto, pues empiezo a hacer un trabajo con varias personas y bueno, con varios diálogos también estratégicos para mirar cómo se va a estructurar una entidad del Estado que tendrá un mandato humanitario extrajudicial para buscar a los desaparecidos. Desaparecidos que no han sido buscados durante mucho tiempo, que ya hay por lo menos 5 décadas que hay de desapariciones que no se han esclarecido, que no han sido buscadas las personas, y esa es la tarea que recibe la unidad. Entonces empezamos a estructurarla. ¿Cuál es el marco temporal en la cantidad de personas o el marco temporal que se buscan esas desapariciones? Bueno, el marco temporal lo hemos planteado de la firma del acuerdo, del momento en que entra en vigencia el acuerdo, hacia atrás. Hacia atrás no le hemos puesto límite porque no, como eso está sin investigar, no queremos ponerle límite hacia atrás. Pero entonces, ¿eso qué significa? Del 1 de diciembre del 2016 hacia atrás. Todas las desapariciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. ¿Eso qué significa? Personas que fueron desaparecidas por las acciones de cualquiera de los actores del conflicto armado. Entonces, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamientos y también personas que han participado en las hostilidades, todas ellas que la familia no sabe cuál fue la suerte y el paradero de sus seres queridos. Ese es el mandato. ¿Cómo es el funcionamiento habitual? Porque entiendo que tiene una complejidad no solo de pasos, sino de la incorporación de profesionales con características muy diversas, y en ese marco la contención de las personas que vienen a buscar a sus familiares, pero también una construcción de identidad cultural, pero también la lógica de justicia. ¿Cómo son todos esos pasos en ese armado, ese puzzle tan grande, pero tan definitorio para la construcción de identidad? Bueno, la experiencia no solamente institucional, y más bien pensaría yo principalmente de las víctimas, es que la búsqueda necesita tener o incorporar, para hacerse de manera ágil y eficiente, necesita incorporar por lo menos 3 componentes. El componente social y comunitario que ayude a un diálogo con los familiares, que recoja su experiencia, no solamente su testimonio, sino todo lo que han andado para encontrar y poder construir con ellas ese camino de búsqueda, pero también un componente investigativo, un componente que tenga habilidades para buscar dónde está la información, para estudiar esa información, para cruzar esa información y ponerla en función de la búsqueda.
Y también un componente forense que implique a antropólogos, a geógrafos, a ingenieros, a odontólogos forenses, a médicos forenses, que nos ayude a poder no solamente incorporar esa expertise al momento de encontrar los cuerpos, si es que los encontramos muertas a las personas, sino también que ayude a enrutar el acceso a información, porque hay mucha información forense que puede ser útil para orientar la búsqueda de los desaparecidos, y generalmente esta información se ve como al final del camino, cuando en realidad es una información muy útil. Entonces, hemos construido una entidad con esas tres componentes, con disciplinas, profesiones y experiencias muy diversas en esta materia, en estos tres enfoques, también con experiencias no solamente del Estado, sino también por fuera del Estado. Y esto ha sido, pues creo, un valor agregado, también un reto sin lugar a dudas, porque entrar en la lógica de una institución del Estado es muy distinto a venir de la sociedad civil. En todo este proceso, digo, ¿cuál es la magnitud de desapariciones en Colombia y en general en qué periodo fue más brutal esta situación de desapariciones? Bueno, la unidad se hace cargo de una deuda histórica y quisiera mencionarlo de esa manera. ¿La deuda histórica qué es? Que durante mucho tiempo las personas denunciaron la existencia de desapariciones y enfrentaron la desaparición sin que el Estado les diera la mano para reconocer que efectivamente había personas desaparecidas y para apoyarlas en saber qué había pasado con ellas. Entonces, estamos hablando de que al menos en 1977, al menos en términos de litigios internacionales, es el primer referente que tenemos de la desaparición primera de personas en el país, pero luego hubo muchas desapariciones. Desapariciones bajo lo que es el concepto jurídico internacional, del estándar internacional, y es desapariciones que involucraron la actuación directa de agentes del Estado que llevaron a detener y reprimir muchas o personas que hacían parte de grupos guerrilleros o personas que se consideraban que apoyaban a los grupos guerrilleros o personas que se consideraban que eran enemigos del Estado. Y entonces, bajo políticas gubernamentales, se hizo toda una labor de inteligencia y contrainteligencia que tenía por foco o blanco a estas personas, y muchas de ellas fueron desaparecidas. Estoy hablando de más o menos el periodo entre los últimos años de los 70 y todos los 80, y ese es, pero ahí el nivel de desapariciones no lo tenemos del todo. ¿Por qué? Porque en ese momento, de hecho hasta el 2000, Colombia incorpora dentro de la legislación colombiana la desaparición forzada. Es decir, por fin dice hay desaparición forzada. ¿Eso qué significa? Significa que no solamente desaparecieron a las personas, sino que no había registros de desaparecidos. Entonces, al no tener registros, tú no puedes dimensionar de manera fehaciente y completa cuál es la historia de la desaparición antes. Entonces, creo que los organismos internacionales jugaron un papel muy importante porque a partir de sus competencias ayudaron a ir, digamos, reconociendo que habían desaparecido, declarando la responsabilidad del Estado, pero el Estado se negó a reconocer que había desapariciones en Colombia. Y entonces, en el 2000, por fin, recién, reconoce que hay un crimen distinto al secuestro, distinto al homicidio, porque acá se declararon homicidios a pesar de no tener los cuerpos. Entonces los registros no son muy consistentes, eso es lo que está haciendo la unidad. Entonces tenemos ese pico de esas desapariciones muy en estricto políticas, por razones políticas, y tenemos otro pico de desaparecidos que es todo la consolidación del proyecto paramilitar en Colombia y las acciones conjuntas entre grupos paramilitares y Estado, y este es del 2000 al 2005, que ese sí es un pico nacional, que eso sí lo podemos ver en cualquier parte del país. Vas a encontrar las figuras de las cifras y vas a encontrar que el pico es similar en todo el país. Y cuando tenemos que pensar en una cifra, ¿existe una cifra que puede marcar la dimensión? Sí, nosotros hasta a lo que vamos, la primera respuesta es hay un gran subregistro.
por lo que acabo de decir, pero también porque el conflicto armado tampoco ha cesado y porque las personas históricamente han tenido desconfianza al Estado. Esta es una institución del Estado que tiene que ganarse esa confianza y estamos ganándonosla. Entonces, con ese subregistro y sabiendo que la información es necesario trabajarla todavía más, hemos encontrado que, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado, hay más de 100.000 personas desaparecidas. O sea, hemos tenido un segundo corte de análisis que dan 99.000 algo de desaparecidos, de los cuales 80.000 continúan desaparecidos. Y eso, perdóname, y eso incluye casi 9.000 personas que nunca habían acudido nunca al Estado. Es decir, el subregistro es enorme, porque el Centro de Memoria ya había hablado de 86.000, pero era con base en quienes habían acudido a alguna autoridad. Nosotros estamos llegando a 99.000 con personas que nunca habían acudido. Luego, la dimensión es enorme, es enorme. ¿Cuál es, en base a tu experiencia y hoy a este intento tan fuerte de reconstrucción de la historia, ¿cuáles son las marcas que generan las desapariciones en la sociedad colombiana? Bueno, yo diría que hay varias marcas, unas perceptibles y otras no tanto. Y las no tanto son las que me parecen más dramáticas y que creo que son la ruta que debemos seguir para la no repetición. Porque estamos en una construcción de paz, la idea es apostarle un horizonte de no repetición. ¿Las marcas cuáles son? Las marcas son desintegraciones familiares, con todo lo que implica eso, no solamente a nivel interno familiar, sino en su entorno. Entonces son desarticulaciones de procesos sociales, comunitarios, políticos, de reivindicaciones de derechos que muchas de estas personas desaparecidas lideraban o trataron de liderar, y la desaparición no solamente cubrió a quien fue desaparecido, sino también a su núcleo social, político e incluso familiar. Entonces las marcas fueron, ¿esto qué fue dejando? Fue dejando miedo, fue dejando desconfianza, fue dejando de alguna manera una falta de garantías, una conciencia de si te metes en esto vas a tener consecuencias, mejor no me meto. Entonces como una separación de una ciudadanía mucho más activa para construir un país, para hacer parte de la construcción de un país. Yo creo que estas son las grandes, uno de los grandes marcas. Las otras marcas son las marcas a nivel, yo diría, étnico, que son muy importantes, y es cómo la desaparición no solamente sustrajo de comunidades a líderes muy importantes, de reivindicaciones muy importantes étnicas, y que eso desarticuló de alguna manera el pueblo, con todo lo que significa un pueblo étnico, pero también lo que ha significado la violencia sobre los territorios, con lo que significan los territorios para los pueblos étnicos, y entonces qué tanto muchos de los pueblos étnicos hoy en día consideran que esos territorios están tan agredidos, que su armonía espiritual, que su salud incluso física y espiritual se encuentra irremediablemente rota por esas fosas que están en sus territorios y que pues, los cuerpos no han sido recuperados. Ahora, hay otros que consideran que es mejor dejar en la tierra lo que está en la tierra, pero estos son distintas, digamos, visiones de lo que es ese relacionamiento de la violencia y la desaparición con sus territorios. Y luego hay también muchas oportunidades, ¿no? Y ahorita lo estamos viviendo, y es la guerra reconfiguró para mal espacios territoriales muy significativos en términos espirituales. Por ejemplo, en el Buenaventura, que es una parte del Pacífico de Colombia, uno de los territorios más agredidos por el conflicto armado, que sigue siendo agredido por el conflicto armado, tiene unos esteros, que no son ríos, son entradas de agua que hacen conexión con el mar, pero que tienen una significación muy interesante porque las comunidades afrodescendientes fueron robándole espacio al mar y fueron construyendo, llenando el espacio y haciendo sus asentamientos dentro de la parte urbana.
Pero el estero, ¿cuál es el papel que juega? El papel que juega es mantener como una especie de extensión de sus comunidades territoriales. Entonces, aunque estés en la parte urbana, sigues estando dentro de tu territorio porque el estero juega ese papel. Y no solamente por comunicabilidad, sino también por espiritualidad. Entonces, allí es donde se practican esas pescas, esas rituales que ayudan a esa armonización. Y ese estero fue violentado por los grupos armados todos, depositando cuerpos sistemáticamente a través de distintos mecanismos. Entonces, eso es brutal, porque esto no solamente te están matando, te están desapareciendo, sino que las figuras importantes para tu estabilidad cultural y espiritual se rompen. Entonces, ahora estamos con ellos reconstruyendo la historia dentro de ese estero, para poder saber si podemos encontrar los desaparecidos, pero como para que entre juntos nosotros hagamos la tarea de buscarlos, pero ellos puedan recomponer esa espiritualidad dentro del estero. Imagino que para tener una unidad con estas características, con esta dimensión y con este nivel de incidencia local, pero también en la identidad cultural de las sociedades, se necesita mucho más que un decreto que forme una unidad con estas características. ¿Cómo fueron los apoyos políticos y cuál es la interpretación de necesidad concreta de apoyo político para que esta unidad funcione? ¿Cómo ves de aquí en más el panorama? La unidad tuvo apoyo político de la comunidad internacional en sus inicios y hasta el inicio de este gobierno. Mientras no tuvo apoyo del gobierno de ninguna manera. O sea, fue muy difícil crear esta institución con la conciencia de que era un reto que implicaba no solamente una obligación institucional, sino una obligación estatal. Y por lo tanto, disponer esa deuda histórica, de disponer la voluntad para que esa deuda histórica se asumiera con la responsabilidad que demandaba hacerse cargo de un acuerdo sumamente importante. Yo creo que el acuerdo, para mí, sí hay algo que lo legitima y lo enaltece, es haber reconocido que había que buscar los desaparecidos, que no podías quedar en medio de alguna parte del mandato de la Comisión de la Verdad, que no podía quedar en medio del tribunal, sino que tenía que tener un lugar propio. Pero pese a ello, al momento de la implementación, las dificultades fueron muy grandes porque o no había conciencia, o no había voluntad, o no había comprensión de lo que significaba este reto. Entonces fue muy difícil que a mí me eligieran y yo les convenciera por qué habían asumido este compromiso. Entonces fue, al principio me decían, esta institución no puede ser grande. Esta institución tiene que ser pequeña porque esta institución es para coordinar. Esta institución no puede tener demasiados costos porque hay otras instituciones que ya están haciendo lo mismo. Entonces, fue como hacer en la implementación como una incidencia muy fuerte de, no, acá si nos vamos a tomar en serio el compromiso, tenemos que constituir una institución que verdaderamente tenga herramientas para hacerlo. Y creo que lo logramos, pero esto necesita apoyo. ¿Por qué? Porque esto es algo que también que es un aprendizaje muy importante y es, aunque la unidad sea la entidad, y esto es muy valioso, que dirige y coordina la búsqueda de los desaparecidos, es una de muchas que están involucradas en la búsqueda. Si esas otras no se articulan a ese propósito de la búsqueda, pues el Estado seguirá siendo ineficiente con la repercusión grave de que las familias no tengan una respuesta. En este camino hay una definición que tú nos contabas antes relacionado con desde dónde se originan las principales búsquedas en términos familiares, sociales. Ya nos planteabas que parte de la lógica de las tareas de cuidado en general también sobrecarga a las mujeres con las lógicas de búsqueda de sus desaparecidos y desaparecidas. Si nos puedes detallar un poco cómo llegaron a esas conclusiones y qué implica a nivel social.
Ha sido muy interesante poderlo ver en la práctica, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno como defensor de derechos humanos, yo vengo de ese sector, uno puede comprender, y es que en general las víctimas han estado recorriendo caminos, ríos, valles, el lugar que sea, cementerios, instituciones, y uno siempre está viendo que son mujeres en general las que han estado al frente de esto. Y uno ve como una indiferencia y ha visto una indiferencia del Estado para atenderlas, para apoyarlas. Y entonces uno pues va documentando un poco lo que es esta experiencia, pero cuando ya asumes como institución del propio Estado esta tarea y sigues viendo alrededor una institucionalidad que sigue pensando que esto es como una obligación de segunda categoría, tú empiezas a hacer una línea que no habías hecho y es hasta donde la búsqueda no se ve como una obligación de primer orden, sino una obligación más de solidaridad personal y no necesariamente una obligación de primer orden para construir paz, para reparar a las víctimas y para buscar la verdad. Porque al final la verdad no tiene una sola dimensión, la verdad tiene distintas dimensiones y sin duda la verdad de los desaparecidos y por qué desaparecieron a las personas y a quién desaparecieron es lo que tiene que darnos el norte de la no repetición. En términos personales, pero de gestión, ¿cuáles fueron los momentos que te marcaron muy fuertemente? Porque entiendo que hay una lógica más institucionalizada, más de unidad, pero por otro lado, ustedes trabajan cotidianamente con gente que desesperadamente busca a sus familiares, a su gente, ¿no? En perspectiva personal, ¿cuál fue el impacto más grande de trabajar en un lugar como este? El impacto más grande es que, yo como digo, no vengo del Estado, ni nunca había estado al frente de una institución del Estado. Entonces, siempre desde el lado de las víctimas y del litigio, que es mi trabajo de defensora, siempre pensaba que las víctimas están en un lugar de desventaja frente al poder del Estado y que si el Estado asumiera realmente esto, esto iba a cambiar. Entonces, cuando a mí me encomiendan esta labor, pues yo pienso que finalmente va a estar el Estado del lado de las víctimas, pero haciendo esta institución, construyéndola con muchas, muchas personas, incluidas las víctimas, me fui dando cuenta que la institución entraba en la lógica del lugar que había tenido las víctimas y que yo había visto. O sea, era una institución que no tenía la misma atención que tenían ni las otras instituciones, ni siquiera las otras instituciones del sistema integral. O sea, porque la atención sobre la Comisión de la Verdad, la atención sobre la jurisdicción ha sido muy distinta a la atención que ha tenido la unidad. Entonces, de alguna manera lo que hemos venido a hacer es acompañar y a ir tomando ese lugar de posicionamiento que merece. Respetar, atender, acoger y responder al sufrimiento que llevan tantos años las víctimas teniendo que soportar solas sin ninguna respuesta. Con el equipo de trabajo en el territorio, ¿cómo es ese acercamiento para generar esa confianza, generar ese vínculo que permitan que entiendan que por lo menos hay una parte del Estado que tiene una mirada, una preocupación, una búsqueda y una compañía, una cobija? Ha sido muy interesante. Yo creo que es un proceso en construcción. La confianza se gana. O sea, la confianza no te la regala nadie, la tienes que ganar. Entonces, aunque las víctimas, claro, vienen haciendo este trabajo, ellas no han tenido acceso a lo que es el Estado en realidad. Entonces, lo que hemos hecho es como contarles, hemos mantenido una línea que no está consolidada, pero yo espero que se consolide, que es de honestidad, de decirles, mire, esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que planeamos hacer y esto es lo que estamos dispuestos a hacer. Quisiéramos que fuera distinto. Sabemos que usted quisiera otra respuesta, pero esto es lo que responsablemente vamos a hacer. Eso es difícil.
pero poderlo decir honestamente y no solamente decirlo, sino explicarlo y construirlo con ellas ha sido algo muy importante con una ventaja, y es que al tener un mandato extrajudicial tenemos mayor posibilidad de cercanía con las familias. Entonces podemos tener un diálogo mucho más fluido. Entonces las preguntas nos las pueden hacer directamente, las podemos responder, incluso cosas que no necesariamente sean de la búsqueda, pero sí de otras cosas que inciden en la búsqueda, y eso les ha ido dando a entender que la propia búsqueda que estaban haciendo requiere una integralidad que no necesariamente ellas tenían clara. Y eso a mí me parece que ha ido llevando a mayor confianza en la entidad. ¿Cómo construyes a partir de ahora? Digo, entendiendo que es un proceso largo, lo que va pasando en el proceso, digo, ¿cómo queda cristalizado eso para que otra gente se entere que existieron desaparecidos y desaparecidas? Digo, ¿cómo se construye esa lógica para difundir, pero sobre todo para que quede testimonio del momento histórico? Bueno, tenemos un reto en la comunicación, debo decírtelo. ¿Por qué? Porque hemos tratado de... Hay algo muy importante en la confianza de la que acabamos de hablar, y es el respeto. Entonces el respeto pasa porque tú no instrumentalices mediáticamente a las víctimas y respetes lo que son sus momentos de esta búsqueda. Pero también cómo contamos lo que significa un desaparecido. Porque muchas veces las personas se hacen como ciertas imágenes que son como prejuiciosas de la búsqueda, ¿no? Entonces una búsqueda es un muerto, es el primero. Segundo, una búsqueda es una exhumación y una búsqueda es un cuerpo, un esqueleto, y no es eso. Eso es parte en algunos casos, porque nosotros hemos encontrado personas vivas. Hemos encontrado 9 personas vivas hasta ahora. Entonces, por los factores del conflicto armado, porque chicos que estaban reclutados, chicas y chicos que fueron reclutados, fueron llevados roto la relación con la familia cuando tenían 12 años, 10 años. Entonces son chicos que luego cuando sacaron sus documentos no tenían la suficiente memoria de cuál era su verdadero nombre muchas veces. Entonces cuando los papás empiezan a buscarlo, lo buscan con lo que los papás tienen claro que son los nombres, pero estos chicos ya han legalizado sus documentos con lo que poco que recordaban. Entonces ha sido muy motivador. ¿Y cómo fue esos encuentros con esa familia? Fue muy interesante, porque son experiencias muy interesantes. Mira, una de ellas es una señora que está buscando a su hija en una parte del país, donde fue desaparecida la hija. Y ella pues está en esa zona del país buscando, pidiéndole a las autoridades que le ayuden a buscar dónde está su hija. Su hija está en otra parte, al otro extremo del país, y ella está haciendo su proceso de entrar a la legalidad y todo, y alguien que le está ayudando en eso, en ese proceso, alguien de la institucionalidad de reincorporación, le dice: ¿tú no quisieras encontrarte con tu familia? Hay una unidad que te podría ayudar. Esto no lo podría hacer la fiscalía nunca. No lo podría hacer otra institución. Entonces nosotros tenemos equipo en las dos partes. Entonces el equipo de allá empieza a conversar con esta chica y el otro equipo está hablando con la mamá. Pero como comparten conversaciones los equipos, dicen: esa historia se parece a la que yo tengo, ¿por qué no miramos a ver si de pronto? Esa es una, y así se reencuentran. Y otra es una chica que estuvo también dentro de un grupo armado. Su hija, ella tiene un bebé cuando está dentro del grupo armado, le entrega su bebé a la familia del esposo, que también es del grupo armado, y a los 6 meses de la bebé, ella no vuelve a saber nada de su bebé. Nunca más, nunca más, nunca más. Para este momento, la chica tiene 17 años. Entonces, de nuevo, un equipo recibe la conversación de ella y le dice: yo quiero buscar a mi hija.
Y otro grupo dice, va la familia y dice, yo quiero buscar a mi hermano que fue comandante de las FARC, y ella, pues ella no sabe dónde está la mamá tampoco. Y de nuevo, los grupos hablan, dice, se parece la historia, miremos si es la misma, y así se reencuentran, por decirte, solo dos casos. Ha sido muy, muy interesante. Entonces, volviendo al tema de la cercanía, yo creo que las familias han podido ver que poder incorporar como distintos momentos y hacer una búsqueda sistemática, organizada, estratégica, puede ser mucho más eficiente que ir a encontrar cuerpos simplemente, porque puedes encontrar cuerpos pero nunca identificarlos. Si no los identificas, no estás encontrando al desaparecido. Pero volviendo a la comunicación, es ¿cómo contamos esto? ¿Cómo se cuenta toda esta complejidad? Porque esto es una complejidad. Entonces, yo lo que creo es que hay que encontrar la perspectiva respetuosa, dignificante, de esto que te acabo de contar de historias. ¿Qué pasa con la vida de una persona cuando la desaparecen? ¿Qué pasa con la vida de la familia cuando desaparecen a un ser querido? ¿Y qué es lo que hacen, todo lo que hacen para poder encontrarlo? ¿Y por qué es tan importante que las instituciones y la sociedad apoyen a estas personas en la búsqueda? Porque al final este no es un problema privado, este es un problema social. Si hoy desaparecen a las personas, mañana nos pueden desaparecer a nosotros. Tenemos que involucrarnos para la no repetición otra vez. Por último, si pudieses escribir dentro de unos años la historia y con pocas frases dejar un texto que muestre con cierta claridad de qué se trata esta unidad o qué se trató esta unidad, ¿qué dirías? Quiero escribirlo. Quiero escribirlo y yo diría que esta es una institución que vuelve realidad una esperanza y concreta la aspiración de una lucha histórica digna, resistente y persistente por la memoria y por la verdad. Felicitaciones.